El arsenal ya está preparado, mi amo. Todos los elementos están en su lugar. Una estrategia brillante, maestro. Más brillante aún será la victoria, Kanto. Ha llegado la hora de poner a prueba los poderes de este terrestre. Siento curiosidad por saber si este armamento le ayudará a cumplir su misión. La erradicación del último hijo de Krypton. ¿Qué te parece, Superman? ¿Y a ti qué te parece esto, Metalo? Vas mejorando. ¿Eso es lo mejor que puedes hacer? Siempre se puede mejorar. ¡Adelante! Así acabó la dramática batalla de anoche entre el hombre de acero y Metalo, el criminal Cyborg. Los científicos de Laboratorios Star han separado con éxito la cabeza de Metalo de su cuerpo cibernético. Y ambos se encuentran ahora bajo custodia en la isla de Stryker. Metalo estará bien acompañado en la cárcel de máxima seguridad, hogar predilecto de gran parte de la élite criminal de Metrópolis, como el infame parásito y Lightwire. Ah, mi misterioso benefactor. Esos códigos robóticos fueron de lo más complicado. Nuestros científicos tardaron varias semanas en descifrarlos. Pero de momento los resultados me están pareciendo de lo más satisfactorio. ¿Escondidas en qué almacén de Mannheim? ¿De qué demonios me estás hablando? Nada que ver con el demonio, señor Luthor. Es solo un pequeño detalle para librarle de cierto problema vestido de rojo y azul. La corporación Lex le está tremendamente agradecida por toda su asistencia técnica. Quizá esto podría ser el principio de una fructífera relación de negocios, señor. Digamos que soy un buen amigo, señor Luthor. Tranquilo en Metrópolis.
¡Cuidado! ¡Apártate de ahí! Ha habido un accidente. Esa gente necesita mi ayuda. No se preocupe. Yo me encargo. Mi idea es salvar a esta gente. Tengo que detener esta locura rápidamente. Superman, parece que el Intergun ha vuelto. Han llegado varios informes sobre un tiroteo con la policía en el almacén de Mannheim. Creía que la última vez acabamos con el Intergun de una vez por todas, Mike. Yo también. Estamos mandando un escuadrón hacia allí. Bien, pero yo puedo llegar más rápido. Iré a echar un vistazo. Es algún tipo de robot. Bueno, por lo menos no tendré que andar con cuidado. Supongo que no sabes cuándo rendirte. Objetivo identificado como kryptoniano. ¡Fuego! Que están a punto de llegar una gran cantidad de refuerzos. Debemos retirarnos. No nos podemos permitir ningún otro retraso. ¿Estás bien, Superman? Estoy bien, Maggie. Solamente un poco mareado. El Intergun ha destrozado toda la evidencia antes de que pudiésemos... Son Interbots. Más que miembros del Intergun. No son humanos, son robots. Así que saben dar buenos puñetazos. ¿Interbots? ¿Entonces qué está pasando? No lo sé, Maggie. Pero pienso averiguarlo. Ha pasado una semana desde el asalto al almacén Mannheim. ¿Ves el cartel que hay sobre ese edificio? El Daily Planet, ¿entendido? Olvídate de lo de Mannheim.
Pero Perry, estamos seguros de que está... Olvídalo, Lois. Kent, quiero que archives los informes sobre el asalto a Mannheim. Lois, quiero que tú y Jimmy salgáis de la ciudad. Lex Luthor va a dar un discurso con motivo de la inauguración de su nueva presa. Quiero que los dos vayáis a cubrirlo. ¿A qué esperáis? ¿A una invitación? ¡En marcha! Lo que usted diga, jefe. Y para mí es un enorme placer declarar la presa de Luthor oficialmente abierta. Por favor, todos aquellos que posean acceso de prensa y VIP tengan la cortesía de dirigirse al monorail. Genial. ¿A montar en un trenecito que va por encima del agua? Todos los prototipos están siendo transferidos al sector J. Excelente, Mercy. ¿Qué ocurre, doctor? El estado de nuestro proyecto. Quería comentar... ¿Sobre su incompetencia? Señor, con todos mis respetos. ¿Sobre su fracaso, entonces? Es imposible analizar el origen de la energía. Son armas muy sofisticadas. La dinámica de fisión es una tecnología que nos es mayoritariamente desconocida. Ya no es problema suyo, doctor. He encontrado a otro especialista. Deberías haber venido antes, Superman. Ha recibido un impacto muy grave. Debe tratarse de algún tipo de arma de energía. Sí, pero ¿qué tipo de energía? Yo diría que de fisión. ¿Sería posible? ¿No es un poco pronto para el 4 de julio? ¡Jimmy! ¡Lois! Justo a tiempo, Superman. Si se sueltan los soportes, se derrumbará toda la presa. Tengo que seguir empujando. Ya casi está. Dinámica de fisión, lo sabía. He de decírselo a Superman. Eso no será posible, profesor Hamilton. Superman, ¿qué ha pasado exactamente? Ha sido un ataque de los Interbots, pero aún no he encontrado ningún motivo lógico. Lane al habla. ¿Cuándo? Por supuesto, se lo haré saber. ¿Qué pasa, Lois? Superman, han desaparecido casi todos los grandes científicos de Metrópolis. Y el profesor Hamilton está entre ellos. Es un poco extraño que no haya desaparecido ningún científico de la corporación Lex, ¿no crees? Desde luego. Y no olvidemos que Luthor tiene en plantilla los mejores genios del planeta. Todavía no me has contado de dónde ha sacado estos pases para los laboratorios Lex. Primera regla del periodismo. Un reportero jamás desvela sus fuentes. Echaremos un vistazo dentro, pero sin pasarnos, Lois. No queremos que nos descubran. ¿Crees que soy el tipo de chica que le gusta echar a perder planes perfectos? No sabía que los laboratorios Lex fuesen tan grandes. Necesito encontrar una manera de desactivar esa cosa.
Será mejor que descienda. Una batalla armada en el viejo almacén de Bruno Mannheim. La abducción de varios de los mejores científicos de Metrópolis. Y ahora, un asalto a los laboratorios de investigación de Corporación Lex. Superman, junto a la unidad de crímenes especiales, ha buscado a los científicos abducidos y a sus raptores por toda la ciudad, pero no ha tenido éxito. Superman no parece estar a la... Está en la celda 14B. Con el equipo que lleváis no tendréis por qué preocuparos por el código de acceso de la celda. Esta es la fase más importante de la operación. No me falléis. Objetivo destruido. Tienes que contactar con la isla de Stryker y avisarles de un ataque inminente. Canto me dijo que volvería a encontrarme con un viejo amigo. Estoy seguro de que se refería a Metalo. De acuerdo. ¿Profesor Hamilton? Superman, nos han raptado para obligarnos a trabajar con una tecnología de dinámica de fisión altamente desarrollada. ¿Con qué fin, profesor? Armamento avanzado. Armas energéticas. No comprendo cómo alguien ha sido capaz de crear algo tan sofisticado y peligroso. Por desgracia, creo saber de quién se trata, profesor. Parece que Darcy tiene algo que ver con todo esto. Puede que Canto controlase a los Interbots, pero eso no explica todas las investigaciones en torno a la tecnología apocaliptana que se ha desarrollado en este lugar. Me temo que aún quedan muchas preguntas por responder. Superman, no podemos contactar con la prisión. Ahí pasa algo raro. ¡Hay vía libre! ¿Quién dijo que no me llegaría la condicional? Las cosas se van a poner muy feas. Demasiado tarde. Metalo ha huido. Pero yo sigo aquí, Superman. Superman, ¿estás bien? Hemos conseguido que la mayoría de los prisioneros vuelvan a sus celdas, pero tenemos muy malas noticias. Nos han llegado informes de que Parásito está destrozando la ciudad. Está acabando con todo él solito. La sutileza nunca fue su punto fuerte. Nosotros nos encargaremos de él, Superman. Gracias, Maggie. Tengo que encontrar a Metalo antes de que vuelvan a unir su cabeza con su cuerpo. Sí, encaja como un guante. Ahora, ¿dónde estoy? ¿Y tú quién eres? Es irrelevante. Con tu poder y estas armas, la destrucción de Superman está más que asegurada. ¿Estás interesado? ¿Qué ganas tú con esto? Lo mismo que tú, Metalo. La muerte de Superman. Impresionante. Efectivo. Trato hecho. Pero antes quiero visitar a mi viejo amigo Luthor para agradecerle personalmente el haberme convertido en esta aberración mecánica.
Mercy, ¿serías tan amable de informar a seguridad de que se acerca un problema muy feo? Diles que estén preparados. Hola, Perry. Perdona el retraso. He estado observando la lucha entre Parásito y Superman. No creo que a la SCU le cueste demasiado devolverle a Stryker. Se ha quedado pajarito. ¿Dónde está todo el mundo? No sabemos si dedicar la primera plana a la captura de Parásito. Lois y Jimmy se han llevado el helicóptero del Planet a la Corporación Lex. Metalo ha vuelto y está arrasando el lugar. Si te das prisa, puede que pueda entrevistar al equipo de limpieza. ¿Qué? Bueno, no se le puede achacar falta de entusiasmo. Perdone. ¿Estoy en una zona restringida? La puerta estaba abierta. ¿Cuánto tiempo, Luthor? No el suficiente. Adelante, por favor, señor Corben. Será un placer. ¿En qué le puedo ayudar? Para empezar, quédate muy quieto mientras separo tu cabeza de tus hombros. ¿Mercy? Ni aunque me supliques. Tú no, idiota. Ella. Vamos, no esperarás que caiga por ese viejo. ¡Oh! ¡Guau! Clark casi pierde otra exclusiva. De nuevo. ¡Súper idiota! ¿Te apetece una revancha? No me la perdería por nada del mundo. ¿Sales afuera? Nosotros nos encargaremos de él, Superman. Gracias, Maggie. Tengo que encontrar a Metalo antes de que vuelvan a unir su cabeza con su cuerpo. Un guante. Ahora, ¿dónde estoy? ¿Y tú quién eres? Es irrelevante. Con tu poder y estas armas, la destrucción de Superman está más que asegurada. ¿Estás interesado? ¿Qué ganas tú con esto? Lo mismo que tú, Metalo. La muerte de Superman. Impresionante. Mercy, ¿serías tan amable de informar a seguridad de que se acerca un problema muy feo? Diles que estén preparados. Hola, Perry. Perdona el retraso. He estado observando la lucha entre Parásito y Superman. No creo que a la SCU le cueste demasiado devolverle a Stryker. Se ha quedado pajarito. ¿Dónde está todo el mundo? No sabemos si dedicar la primera plana a la captura de Parásito. Lois y Jimmy se han llevado el helicóptero del Planet a la Corporación Lex. Metalo ha vuelto y está arrasando el lugar. Si te das prisa, puede que pueda entrevistar al equipo de limpieza. ¿Qué? Bueno, no se le puede achacar falta de entusiasmo. Perdone. ¿Estoy en una zona restringida? La puerta estaba abierta. ¿Cuánto tiempo, Luthor? No el suficiente. Adelante, por favor, señor Corben. Será un placer. ¿En qué le puedo ayudar? Para empezar, quédate muy quieto mientras separo tu cabeza de tus hombros. ¿Mercy? Ni aunque me supliques. Tú no, idiota. Ella. Vamos, no esperarás que caiga por ese viejo. ¡Oh! ¡Guau! Clark casi pierde otra exclusiva.
¿De nuevo? ¡Súper idiota! ¿Te apetece una revancha? No me la perdería por nada del mundo. ¿Sales afuera? Llévanos a la fábrica de coches. ¡Vamos! No puedes hacer esto. Somos periodistas. Bueno, ahora en vez de redactar las noticias, vais a ser las noticias. Luford. Superman, Metalo se ha metido dentro de la fábrica. ¡Solo uno de los dos saldrá de aquí con vida! ¡Ahora sí que estoy cabreado! Jamás supe que tuvieses una personalidad tan magnética, Metalo. Espero que hayas aprendido a respetar a las máquinas, Superman. Eso sí que ha sido una entrevista difícil. Buen trabajo, Superman. Siempre estás ahí cuando te necesitamos. Solo es cuestión de estar en el lugar adecuado a la hora adecuada, Jimmy. Has vuelto a salvar la ciudad, Superman. ¿Es que nunca duermes? No demasiado. Bueno, iba a redecorarlo de todas formas. ¿Te resulta familiar, Luthor? No sabrás cómo ha acabado en manos de Metalo, ¿no? No me estarás acusando de haber orquestado la fuga de ese maniático de hojalata, ¿no? Creo que mis abogados tendrían algo que decir al respecto. Bueno, pues echa un vistazo. Ya sabes qué pasó en los laboratorios, Lex. Un día de estos te tropezarás con la propia basura que generas, Luthor. Anda con cuidado. Estaré cerca. Odio cuando hace eso. ¿Qué estás mirando, Mercy? Sí, y yo también os estaré observando de cerca a ambos. Pero que muy de cerca, Superman. Thank you.
Thank you.